que no sabes cuándo parar, ¿eh? Ya me des bastante guita. ¿Pensás seguir así? Por suerte para vos, hoy tengo un buen día. Así que vamos a hacer una cosa. 15 lucas, 7 días. No 6, no 8. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Si no, ya sabes lo que te va a pasar. Lo que llegamos a abonar, 65, 70 pesos, lo vamos a seguir abonando 10 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10, me está cachando, me está jodiendo, 10 pesos. Rico, tentador, excelente, no llegué con las manos vacías, sorprendí al núcleo familiar o a ese presente. ¡Ay, sí! Cerrado. ¿Vos te saltás? Fácil meter. ¿Es una puta que lo parió? Y nosotros dos solos no podemos, ¿eh? Hay que hablar con algún compañero y ese con otro. Bueno, nos tenemos que juntar después de la fábrica. Vamos a seguir con la municipalidad. Podemos irnos dos solos, tenemos que primero, es más, tendremos que volver a la fábrica, esperar a los demás. Vamos a esperar. Esperar a los demás. Thank you.
Y así pasaban Los Redondos, con Todo Preso es Político. Continuamos en Radio Aedo con los ejes del día. Como ya es costumbre año a año, nuevamente peligra el comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora se niega a negociar con los docentes, que exigen un aumento en las paritarias acorde a la inflación, que se calcula que para este año trepará un 20%. Morón. Un policía baleó por la espalda a un joven de 14 años al cual confundió con un ladrón. El oficial de la bonaerense se encuentra prófugo, mientras la familia del joven baleado pide justicia. Tragedia en Aedo. Un hombre pierde la vida al arrojarse debajo del tren Sarmiento sentido a 11. Se trata de Víctor Balestra, de 48 años, que tomó esta fatídica decisión tras perder su empleo en una pequeña fábrica de jeringas que cerró sus puertas la semana pasada tras la quiebra definitiva. A causa de esta tragedia, el servicio del tren se encuentra demorado. Proclamo grados y sables de vidrio.
policía de la ciudad de La Plata, en Argentina, reprimió la mañana de este viernes a un grupo de empleados administrativos con bombas lacrimógenas y disparos con balas de goma. Al menos 200 empleados municipales fueron reprimidos por la policía local cuando protestaban para no ser despedidos de la entidad pública. La violencia generada se dio contra los manifestantes en defensa de sus trabajos. Hemos sufrido la pérdida de nuestro trabajo antes de las fiestas, así que pasamos la Navidad y Año Nuevo despedidos sin trabajo y con un adicional, que es que la empresa, para evadir la indemnización, nos ha mandado la carta documento en donde nos despiden con causa. Pero hay un fenómeno que hay que agregarle, que es el no pago de las indemnizaciones. Y creo que esto tiene que ver con que el gobierno tiene alguna intencionalidad, junto con los grupos monopólicos, de achicar el monto de las indemnizaciones, o, si puede, 107 operaciones de planta, en donde los obligan al retiro voluntario. No es un retiro voluntario, es un retiro compulsivo. Primero te mandan la carta o documento despidiéndote con causa y después te obligan a negociar el retiro voluntario. Los sindicatos fueron a tomar champán con el presidente. La verdad que nosotros hoy tendríamos que estar representando. Si este agua está viva, la quiero probar. Y antes de la salida del sol, te quiero explicar que el tiempo deberíamos usarlo mejor y así potenciar el amor que alimenta la vida y es un mundo mejor. Inventarlo cada día y esos que destilan su voz. Asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Y si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está aprobada por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Continúa la situación tensa en la fábrica La Sureña. Ya son más de 400 los obreros que se encuentran en la puerta del recinto manifestándose por los despidos injustificados. Al caso de La Sureña se le suman a su vez los 800 despidos en el rubro automotor.
los 1.500 en el sector gráfico, los 2.000 en el sector petrolero y los 3.500 en el área de cultura. También es tensa la situación en el sector educativo. El gobierno se niega a liberar paritarias y ya son 25 los días ininterrumpidos de paro docente, en un conflicto que parece no tener fin. El panorama tenso se completa con un nuevo aumento en las tarifas de electricidad, gas y agua, que se suman al reciente aumento de nafta y los peajes. Para ir finalizando con esta edición de Noticiero Central, dos noticias recién salidas del horno que más tarde en la edición nocturna desarrollaremos. Se confirma la baja de impuestos para la compra de autos de alta gama y el presidente disfruta del fin de semana largo junto a su familia en la hermosa ciudad de Bariloche. Nos encontramos mañana en la próxima edición de Noticiero Central. ¡Oh! ¡Qué país del orto, ¿no? Jodida la cosa, ¿no? Está duro. Mucha pobreza, mucho quilombo. No hay laburo, che. Nada. Un peso, no hay un peso. ¿A vos cómo te va con ese temita de la plata? ¿Eh? ¿Estás viendo plata? No, no, no. Yo por lo menos soy joven, estoy buena. Es un poco más fácil para mí, ¿sabes? Vos estás jodido. Vos. ¿Hace cuánto no laburas? ¿Hace cuánto no tenés laburo? ¿Eh? ¿Y cuántos años tenés? ¿Como 1.000? ¿1.000? Sos un abuelo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo pusiste a pensar? ¿Qué vas a hacer? Ni el secundario terminado tenés. Ni el secundario terminado. Yo te puedo ayudar, ¿sabes? Tengo algo que te va a ayudar. Esto definitivamente... Mira, acá tenés como 4 pesos. Mira. Uno. Ojalá que la peguemos, no sé. Hoy en día no es fácil encontrar y mucho menos obtener un laburo. O sea, no termino de entender qué es lo que buscan. Es jodido pegar un jefe o una jefa que te entienda, que sepa que, no sé, que tenés una vida fuera de lo que es el laburo, ¿no? La facultad, hay gente que tiene hijos, no sé, de repente, o tengo tareas extracurriculares. No sé, esta mina que les contaba, de la farmacia. Pretendía que le llegue horario, yo desde el vamos le dije que necesitaba tener horarios flexibles. Soy una mina que va a la facultad, que tiene proyecciones fuera del laburo, que no todo es el laburo. O sea, chicos, entendámonos. Y nada, terminé en la constructora, también terminó todo mal, un tipo macho, por así decirlo, que como que... Por mi condición de mujer, pretendía que yo le haga caso en todo lo que me decía. Pará, loco, sos mi empleador, pero tampoco sos... O sea, ¿qué? Nada. Me fui a la farmacia, estuve ahí, nada, creo que 2 meses y 1 semana. Y también mucha sobreexigencia, no me entendían. Terminé en el kiosco de la estación de Morón, ese que está ahí en el medio. Y nada, a veces me tocaba la noche, me cagaba de frío. No sé, laburaba en situaciones de mierda. De mierda, porque el sistema capitalista es eso, es una mierda. Les interesa solamente a ellos llenarse los bolsillos y nosotros que nos caguemos. Lo mismo me pasó en PepsiCo, gente forra si la habrá. Ah, yo conocí a un pibe que trabajó ahí. Sebastián se llamaba. Con él fuimos a un seminario de capacitación profesional y formación. Que es eso justamente lo que yo creo que te hace que te mantengas en un laburo, la formación que uno tiene. Yo, por ejemplo, me acabo de recibir de licenciado en Ciencias Económicas. Y también hice varios cursos. Hice asistente financiero, gestión contable, gestión de ventas,
¿Qué más? Diseño web y programación, marketing digital, analista en marketing, después otro seminario de coaching profesional, después idiomas, inglés, francés, alemán, chino básico, y va, y después, ¿qué más? Decime, ¿qué es lo último que hiciste? El último lugar en el que trabajé fue McDonald's. Claro, ahí usaste mucho chino básico. Sí, mirá, flaco, todo bien con la formación, pero la experiencia la haces en la cancha, ¿eh? Te digo, yo tengo un par de años en esto. Si querés tomar nota, bueno, el cliente no sabe lo que quiere. Eso, de uno. Se lo tenés que decir vos. Es medio como encarar una mina con niche, ¿viste? Te acercás, le vas cambiando la cabecita, le vas calentando a poquito y se la mandás a guardar. Viste, no tenés que aceptar un no por respuesta. Si aceptás un no por respuesta, boludo, cagaste, dedicate a otra cosa. Mira, mi último laburo fue en una distribuidora. ¿Más? No, no. Vos, no, no. Vos, campeón. Distribuidora, sí, productos farmacéuticos, crema anti-aging, crema para las bares, todas esas boludeces ni sirven, te digo, ni sirven, me lo decía el chabón que lo decía. Gracias, capo, me lo guardo para todo. Lo importante es que vos te lo creas, vos sabés. ¿Y usted qué edad tiene? Si vos te lo crees, lo vendes a cualquiera. ¿Yo? Wow, ¿qué es ese? 53. ¿Por? No hay que ser un genio para atender un telefonito de mierda. Lógico. ¿Tiene mortero en su casa? ¿Mortero cocina? Claro. Sí. ¿Y alguna barrita de azufre que ande por ahí? Sí, debo tener, sí. Porque picando la barrita de azufre, vio que se hace el polvito amarillo, ¿no? Lo separa y lo deja ahí. Después hace el mismo procedimiento con un carbón. Si quiere puede ponerle algunas pimientas también. Después tiene que ir a una agroquímica y pedir urea. Urea es un fertilizante, un abono para tierra. Eso sí, es muy importante, no se tiene que olvidar del nitrato de plata. Solamente lo consiguen las agroquímicas. Con este tema del cedronar y eso no se vende en cualquier lado. Antes se conseguía en cualquier farmacia. Fácil. Bueno, agarra una barra de acero y mete todo eso muy lentamente mezclado adentro. Después, si quiere, lo puede rellenar con clavos. ¿Pero para qué sirve eso? Ah, es una bomba casera. Pasa el que sigue. Sí, yo. ¿Usted? Por acá. Los clavos son para hacerle daño a las personas. Y si están oxidados, mejor. No llego. No, es de entrevista. Vos podés creer, citan a la gente hasta 30 años y te cae un pelotudo de 60. No entienden, no leen lo que dice. Y no voy a llegar. No, fíjate en la heladera. Bueno, querido, la verdad que te felicito por los huevos que tenés en haberte presentado en este laburo. Vos viste, el target acá es pibes menos de 30, maluables, manejables. Vos estás para otra cosa. Nosotros buscamos pibes como los que laburan en McDonald's. Viste la edad que tienen, 22, 23 años. Fáciles de manejar, que hagan su laburo. Esto es sí, un call center. Yo necesito laburo. Yo entiendo que vos necesitas laburo, pero imagínate que yo te tomo a vos y te trato como tratamos nosotros a los pibes. Me cagás a trompada. Te digo nuevamente, valoro lo que haces, pero nosotros te voy a explicar lo que buscamos. Buscamos pibes fáciles de manejar. Nosotros es un call center. Me sirven, se quedan. No me sirven, se van. Es más, estamos buscando que se nos presente el tema de las pasantías como hicieron con McDonald's para no tener que pagar sueldos. Esto es para pibes que están estudiando, que no necesitan, no tienen que bancar una casa. Vos tenés que bancar una casa, seguramente. Yo valoro igualmente lo que hiciste en presentarte. Vas a encontrar algo mejor. Quédate tranquilo. Thank you.
Y ahora llegó el momento más importante. Hay que ponerse la nariz. Podríamos charlar un poquito, ¿no? Para hacerlo más ameno. Carlos. Un niño nace, crece, se torna adolescente, se enamora, se desilusiona, abandona el nido, vuelve a enamorarse, entierra a sus padres, da vida, muere. Una raíz crece lentamente bajo tierra, con el tiempo se vuelve árbol, sus ramas se extienden cada vez más alto en el cielo y dan fruto. El hombre poda su tronco, ese tronco se vuelve papel y el poeta escribe en él su prosa rabiosa y urgente. La primavera le abre paso al verano. El salmón nada contra la corriente, incansable, inmutable. El otoño le abre paso al invierno. Higuaín erra otro penal. La oruga deviene en mariposa. Otro niño nace, crece y se torna adolescente. Todo eso y mucho más pasa mientras esperas que llegue el tren que va a Temperley. Loco, yo lo había salvado a Perón. Me habían llamado del hospital al hospital para que viniera con todo el equipo para hacer un tratamiento. No sabía a qué venía, ni quién te atendería. A ciega venía. Me llevaron en ambulancia, en la casa donde llegué, en Gaspar Campo, me hicieron entrar acompañado por un coronel, que después supe que era Esquer. El coronel Esquer era el jefe de custodia de él, rodeado de cientos de militares, soldados y policías de la provincia de Buenos Aires y de la federal. Me hizo atender, pero era Perón, viejo. Tuve que atenderlo. Tenía un edema agudo de pulmón, una taquicardia paroxística. Tenía una taquicardia de alta respuesta ventricular, grave la cosa. Y era muy,
pero muy delicado el tema. Hacer algo cuando no había nadie para hacer, no había nadie que pudiera hacer eso. Y lo hice yo. Hice todo el tratamiento que había que hacer, ligar los miembros para que haga el menor retorno cardíaco, de sangre, darle las inyecciones para mejorar la parte del corazón y la oxigenación pulmonar. ¿Sabes qué? Creo que a veces extraño a mi esposa.
Siéntese, ya vengo. Disculpe, ¿y los nenes? ¿Qué nenes? ¿Cómo que nenes? ¿Qué fiesta vine a animar yo? ¿Usted es un payaso o no? Sí. Bueno, hágame reír entonces. Me abre la puerta, abuela. No vine acá que me tomen de boludo. Usted me está tomando por boluda a mí. ¿Qué dice acá? Payaso, contratación. ¿Es correcto? Sí, pero... Sí, pero nada. Usted ofrece un servicio y yo junte la plata pesito a pesito para pagar por ese servicio. Pero abuela... Abuela, las pelotas. ¿O acaso yo no tengo derecho a reírme porque soy vieja? Hoy hace 40 años que estoy sola. Hoy hacen exactamente 40 años que porque no se veía bien el partido, al pelotudo de mi marido se le ocurrió subir a la terraza para mover la antena. ¿Y todo para qué? Para ver un partido de ferro. ¡De ferro! ¿Quién carajo puede ser de ese equipo de mierda? Y se murió por boludo. Por querer ver un partido de ferro. Y encima contrato este payaso con cara de boludo que me niega la posibilidad de reírme un poco. Y sí, ¿de qué carajo nos vamos a reír los viejos? ¿De qué? ¿De la jubilación de mierda que cobramos? Encima yo tengo un solo hijo y vive en otro continente. Y le chupo un huevo si estoy viva o no. ¿De qué carajo nos vamos a reír los viejos? Encima el PAMI ahora nos sacó el descuento en los medicamentos. Y me tengo que gastar el 80% de la jubilación en unas pastillitas de mierda para la artrosis que no me hacen un carajo. Hasta el ojete me duele. Este payaso con cara de choto que no me quiere hacer reír.
¡Qué vida de mierda, la puta madre! ¡Qué vida de mierda! Bueno. Entro en Gallego un bar con un gato bajo el brazo. Los mira a todos y le dice: ¡esto es un asalto! ¡Arriba las manos! Y que nadie se mueva porque aprieto el gatillo. La verdad que la pasé bien. Bueno, sos como Carlos. Pareces buen tipo. Sos atento, educado, caballero. Acabé 3 veces. ¿Y vos? Te digo, a Carlos solo le importaba pasarla bien él. Porque yo le chupaba un huevo. Literalmente los dos. Lo que te quiero decir que en todo sentido yo le chupaba un huevo. Pero vos sos distinto. A veces, te digo, ni acababa. Por ahí si tenía un buen día, fingía y me ponía a gritar como una hiena en celo. ¿Y todo para qué? Para que el señor no se sintiera mal. ¿Te das cuenta? ¡Qué boluda! Como si yo le interesara en algo. Pero por suerte vos sos distinto. Igual te digo, yo no sé qué carajo le vi a Carlos, porque lindo no era. Era petizo, medio orejudo. Bueno, el pito, no sé. El pito era lo más lindo que tenía, creo. Creo. Tampoco es que conozco tantos pitos, ¿viste? No soy de esas. Ponele, no sé, unos 7. Bueno, 8. Pero no más que 8. Bueno, y ahora 9. ¿El 182 pasa por acá? Dígame, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? No sé. Y dígame, ¿por qué estoy acá? ¿Me puede decir? Vos sabés bien por qué estás acá. No, la verdad que no. Sos un tipo grande. Deberías saber que hay lugares donde no tenés que meterte. Dígame, oficial, ¿usted tiene hijos? Parece que estás aburrido, ¿no? Y la verdad que no me tocó una compañera de aventura muy conversadora. Sí tengo. Tengo uno. ¿Y de qué edad? ¡28 años! Sebastián Alberto.
mujeriego como el padre. ¿Ves alguna cosa? Sí. Cada vez más claro. Algún problema. No ocupe un lugar que no es seu. Te trazará problema. Infortunio, desgraça. No quiera ser quien você no es. Não ocupe um lugar que não é seu. Te levará para a morte. Mi esposo ya debe haber pagado la fianza. ¿Por qué no se fija si está esperándome afuera? Señora, igual que las últimas 5 veces que me lo preguntó, todavía no hay noticia del pago de su fianza, ni tampoco de su esposo. Así que va a tener que seguir esperando. Bueno, mire el lado bueno. Por lo menos usted sabe que va a salir bajo fianza. Yo no sé ni siquiera por qué estoy acá. Algo habrá hecho. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué estoy acá? No sé, ni me interesa, pero por algo debe ser. Usted también está acá. ¿Qué hizo? Evasión de impuestos. Thank you.
es sucedió que en un teatro se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió al proscenio para dar la noticia al público, pero este creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. El payaso repitió la noticia y los aplausos eran todavía más jubilosos. Así creo yo que perecerá el mundo en medio del júbilo general del respetable que pensará que se trata de un chiste. Que no sabes cuándo parar, ¿eh? Thank you.
Parece que es aquel. Parece que es aquel. Anda más despacio. Para acá. El sueño que mataste lo...